lamentable, indignante, frustrante, porque por decisión obviamente de Nicolás colocamos lo que es un generador para que pueda alimentar a 8 de las bombas que están sobre calle San Roque, para que si hay algún inconveniente en el sistema eléctrico puedan seguir funcionando las bombas extrayendo agua para que el sistema de agua de la ciudad no se vea cortado en el suministro para cada una de las viviendas. Y bueno, en el día de ayer por la tarde nos encontramos con que habían violentado lo que es la reja que está detrás nuestro, habían roto el candado y se robaron lo que es una batería que es la que hace prender el motor del generador. La verdad que es más que lamentable porque es algo de todo, es algo que inclusive viene a ayudar al sistema de agua potable, que seguramente el que se llevó la batería consume el agua potable. Entonces, si llega a faltar energía, o si llegaba a faltar energía en el día de ayer, no iba a estar funcionando el generador y por ende se iba a quedar sin agua. Entonces, es lamentable que haya una pérdida de valores en determinadas personas que conviven en la sociedad, que inclusive la sociedad la hacemos entre todos, y esto es de todo, porque el esfuerzo, si bien lo hicimos nosotros con la gestión de Nico, es un esfuerzo que lo viene haciendo todo el vecino porque lo pagamos entre todos, inclusive ahora, bueno, gracias a uno de los vecinos que nos dona una nueva batería, la verdad que es un gesto más que destacable y bueno, ya seguramente en el transcurso del día de hoy va a estar colocada nuevamente, pero te queda esa sensación de que pueda volver a ocurrir. Y eso es feo, estar con una sensación de que no sabes si al otro día te vuelven a violentar o vuelven a hacer daño, porque más allá de que nosotros pongamos una cámara, el daño o las personas estas que no tienen valores o que por ahí quieren hacer daño constantemente generan este tipo de inconveniente y inclusive nos entristece muchísimo. Bueno, digo, se han hecho todas las actuaciones necesarias al caso, imagino, y hay que decir que el problema está pronto a solucionarse, digo que el generador a primera vista o a priori no ha sufrido daños y que bueno, eso también es importante. Tal cual, a ver, la inversión que nosotros venimos realizando en el agua es una inversión histórica, enorme, un esfuerzo gigante que viene haciendo la gestión de Nico en lo que es el sistema de agua potable, obviamente para mejorar la calidad en el servicio, que es un servicio más que esencial porque, a ver, el agua la consumimos desde que arrancamos con en la mañana temprano hasta que nos acostamos, estamos consumiendo agua y por eso decidimos hacer este tipo de inversión. Lo bueno de esto es que solamente se llevaron la batería, no, a simple vista no hay otros daños más, pero te pueden generar un daño enorme en el generador porque, no sé... Estamos hablando de una inversión de más de 1.000.000 de pesos. Sí, sí, es muchísimo más, porque inclusive esto lleva un motor, en el motor te pueden hacer cualquier daño, te pueden romper un cable, lo que sea, y eso genera tiempo, materiales que uno tiene que volver a invertir y tiempo de personas que tienen que venir a solucionarlo y personas que... a ver, ejemplo, los electricistas tendrían que estar arreglando una farola en la ciudad en vez de estar pobres trabajando acá nuevamente. La verdad que es lamentable, inclusive, bueno, la Fuerza de Seguridad cuando ayer nos tomaban la denuncia, hacen un esfuerzo enorme, porque la verdad que no se puede tener un policía por cada una de las cuadras, y en la prevención la verdad que funciona muy bien en San Justo, pero sí, hay un grupo muy reducido de personas que no tiene valores, que no le importa el prójimo y no tiene empatía con nada. Entonces generan este tipo de inconvenientes que ahora nos toca a nosotros en la parte pública, pero también lo hacen en la parte privada cuando escuchamos por ahí o sale la parte de prensa que han robado herramientas en casas particulares y que al que les robaron las herramientas son sus herramientas de trabajo. Es la generación del mango diario que tiene un albañil, un herrero, lo que sea, para darle de comer a su familia y sufren estas violentadas que son indignantes, la verdad.